videojuegos en general son una práctica de los chicos, de la cultura popular, a los cuales a esa práctica la escuela no está muy acostumbrada. Pensar en la inclusión de los videojuegos en la escuela pasa por un proceso de capacitación con los docentes en lo que tiene que ver con la lectura, leer los videojuegos, que es algo que es diferente a los productos culturales con los que está acostumbrada a trabajar la escuela, la literatura, el cine. Leer videojuegos significa otro tipo de operaciones muy diferentes, que es lo que trabajamos en el curso, de trabajar con la retórica de las acciones. Los videojuegos son un producto cultural que todo el tiempo te propone hacer cosas. No tanto reflexionar, sino hacer cosas. Y eso significa para los profes un trabajo diferente a lo que vienen acostumbrados a hacer. Por otra parte, hay que pensar en los videojuegos como unos condensadores de experiencias. Es decir, el videojuego te permite en tiempos muy cortos vivir desde la perspectiva de un actor fenómenos sociales muy complejos. Te doy un ejemplo. Trabajamos con migraciones y hay un juego, Borders, que lo jugamos y que está dentro de los recursos que trabajan los docentes en el curso. Te propone ser un migrante de Centroamérica que va a tratar de llegar a Estados Unidos. Y en lapsos de 2 minutos, en varias secuencias de 2 minutos, el jugador puede comprender parte de la complejidad de ese proceso y los desafíos a los que se tiene que enfrentar un migrante en esa aventura de cruzar la frontera. En relación con las expectativas que se crean del ingreso de los videojuegos al aula, hay que tener cuidado. Lo primero es bajarse del bus del exitismo. Nosotros trabajamos mucho con los profes en una suerte de mantra que tienen que repetir. El primero es, los videojuegos no van a salvar la educación. Eso lo tenemos que tener claro. Por otra parte, no todos los chicos usan videojuegos. Y los que usan los videojuegos, no todos usan el mismo tipo de videojuegos ni los usan de la misma manera. Entonces, tenés una diversidad de situaciones dentro del aula que hacen muy difícil que podamos predecir con total certeza qué va a pasar cuando ingresa un videojuego al aula. En ese sentido, es como cualquier recurso escolar, que no podemos saber a ciencia cierta qué va a pasar cuando ponemos una película. No funciona igual una película con todos los grupos, no funciona igual un video, etcétera, etcétera. Otra cosa que pasa cuando incluyes los videojuegos es que empieza a aparecer un saber de los chicos que en algunos casos, no en todos, como les planteaba antes, es un saber que supera el saber del profe. Muchas veces los chicos saben más de juegos que los profes. Y eso está muy bueno. Empieza a generar unas dinámicas de diálogo desde otra perspectiva que habilita cierto tipo de reflexiones y cierto tipo de actitud en los chicos que vienen muy bien, refrescan lo que pasa en el aula y le dan al docente otro tipo de herramientas para trabajar. Incluso puede ser los mismos temas que se vienen trabajando. Los videojuegos le permiten a las ciencias sociales trabajar de una manera muy sintética y muy corta problemas muy complejos. Una de las grandes virtudes que tienen los videojuegos es que te permiten muy claramente trabajar multiplicidad de actores, multiplicidad de causas y de variables que están implicadas en un problema. En ese sentido, es una ventaja frente a otros recursos más comunes en las ciencias sociales, como puede ser un texto argumentativo, como puede ser una película, un documental. Nosotros tratamos de trabajar en el curso con videojuegos independientes. No trabajamos con los videojuegos que tienen el apellido de educativos. Nos gusta trabajar con videojuegos independientes que trabajan temas serios, pero que no están directamente relacionados con un fin escolar de aula. Y eso nos permite también, uno de los objetivos en general de la escuela, poner a los chicos en contacto con otro tipo de repertorios culturales
Y eso también es algo muy interesante para que pase en las clases de ciencias sociales. Poner a los chicos en contacto con videojuegos que en otro contexto no van a encontrar, con temas que en otros contextos no van a poder discutir. Así que bueno, esa es una de las grandes ventajas de los videojuegos en las ciencias sociales. Los videojuegos tienen una característica fundamental y es que están construidos sobre una retórica de la acción. Este es un concepto que trabajamos en el seminario con los docentes y es que a diferencia de otros productos culturales, los videojuegos se enfocan en hacer cosas. Entonces, esa es una de las particularidades del juego. Cuando vos estás jugando todo el tiempo, haces cosas. Y en ese sentido demanda a los docentes aprender a leer esas acciones y incorporarlas en lo que nosotros llamamos una matriz de análisis de los videojuegos, que, dicho muy sintéticamente, te permite comprender cómo el diseñador del videojuego construyó un modelo sobre una problemática que es objeto de ese videojuego. Entonces, poner en línea los problemas, el problema que propone el videojuego, las acciones que tiene a su disposición el videojugador dentro del juego y cómo eso se relaciona con unas variables y con unas reglas que operan dentro del juego que explican la forma como el diseñador concibe ese problema que está trabajando en su videojuego. Hay en el campo de la inclusión de los videojuegos un mito, y un mito que trabajamos en el seminario, y es que los docentes no juegan. Tenemos la idea concebida de que los docentes no juegan, y lo que hemos encontrado en diferentes investigaciones es que hay una diversidad en cuanto a las prácticas de los docentes frente a los videojuegos. Ningún docente Es muy difícil encontrar un docente que nunca haya jugado un videojuego. Al contrario, muchos de los docentes usan videojuegos, usan casual games, juegos muy sencillos para matar el tiempo. Muy seguramente todos hemos visto en los medios de transporte, en los colectivos, la gente jugando. Pero al mismo tiempo es muy difícil que un adulto se considere videojugador y que se declare a sí mismo como videojugador. Uno de los desafíos de trabajar con docentes y videojuegos es hacer que los docentes recuperen esas prácticas propias y las puedan poner al servicio de su labor docente y no se sientan desplazados todo el tiempo como corriendo tras una zanahoria que no van a alcanzar nunca. En ese sentido, se dan cuestiones muy interesantes en las clases con los docentes porque se ponen en juego esos saberes de los chicos que en algunos casos superan al del maestro, pero también se reincorporan las prácticas mismas que tienen los docentes. Una consigna fundamental en este trabajo y que lo insistimos todo el tiempo en el curso es: si vas a enseñar con videojuegos, tenés que jugar. No hay ninguna posibilidad de hacerlo sin pasar por la experiencia del juego y sin analizar en profundidad el juego.